¿Te gustó? Novedoso. Con tela, sí. Aparte es lindo que así, a simple vista, uno se tiene que acercar para saber de parece qué material está pintado, hecho. Con mucha perspectiva, mucho relieve. Es que esa es la idea, que con lo que nosotros sabemos, aplicarlo a técnicas nuevas, a materiales nuevos también, uh-huh. con lo que usamos siempre. O sea, que incorporamos otra las cara. Técnicas que hacemos en muñequería hacemos en para armar el cuadro. Sobre Exacto. una tela lo vamos a ir pegando. Lo vamos a pegar sobre un bastidor de tela, uh-huh. que lo pueden comprar con los que usan para pintar. Perfecto. Como para que quede un cuadro que parezca realmente un cuadro realista. Y para lograr ese acabado realista es importante la técnica de pintura que vamos a utilizar. Claro, las técnicas de pintura que vamos a realizar son las que usamos siempre en muñequería. Ajá. Es pincel seco y también vamos a incorporar húmedo sobre húmedo. Ah, muy bien, para dar ese realismo, ese volumen exagerado. El volumen en realidad lo que se lo va a dar, que es lo fácil de este trabajo, es la tela. Claro, lo vamos a trabajar con guata, entonces ya va a tener volumen y con las pinturas vamos a hacer la decoración. Pero con la pintura también logramos destacar Exacto. ese volumen, sí, sí, ¿no? Porque darle más claro. forma aún. Pero no es que tiene que saber pintar, o sea, la que no se anima y que es la primera vez que lo va a hacer, es ideal. Bueno, entonces para principiantes y para los que les gusta la muñequería, como a todas que sabemos, vamos a tener un trabajo muy lindo. Alejandra, Dale, así Marina. Ya lo disfrutamos. Bueno, y vamos a empezar por este cuadro que vamos a realizar. Presten atención y tomen nota porque es realmente muy fácil. Vamos a empezar por lo que es el jarrón, que lo vamos a preparar en lienzo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar lienzo y en la parte de atrás vamos a colocar guata. Puede ser intermedia o gruesa. En este caso es la intermedia. Vamos a coser con costura recta y vamos a hacer una abertura en la parte de atrás, que es por donde vamos a dar vuelta este jarrón. Nos va a quedar así y lo que vamos a hacer es acomodar bien en todas las esquinas para que tenga una buena forma. Y ahora sí vamos a comenzar con la pintura que vamos a hacer en este jarrón, que es donde es la parte más interesante de este cuadro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar con pintura acrílica, color blanco y color negro, y con los pinceles que vamos a utilizar son los de cerda blanca, los duros. Vamos a colocar agua y vamos a mezclar. No vamos a usar directamente gris, lo vamos a formar nosotros para que quede un acabado más lindo ahí. Vamos a integrar y vamos a colocar más agua. Y una vez que tenemos esto, ya podemos comenzar a pintar. Así vamos a cubrir toda la base. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pintar la base del jarrón es que se va a ver de costado también. Entonces es muy importante pintar los bordes y para eso vamos a colocar un poco más de agua en la pintura y vamos a cubrir bien la costura y los bordes porque esto se ve de costado. Es el volumen, entonces se va a ver. Vamos a cubrir bien la superficie del jarrón. Ahí seguimos pintando y vamos a seguir mezclando las pinturas y no importa que no nos quede el mismo color, nos va quedando así veteado. Vamos a mezclar, que no nos quede pareja la pintura. Ahí vamos a cubrir la base del jarrón. En el costado lo que vamos a hacer es dar una sombra y en el medio lo vamos a iluminar más. Ahí vamos a pintar bien la base. Ustedes pueden utilizar el diseño que ustedes quieran. Pueden utilizar este diseño o también algún diseño que a ustedes les combine, que les guste para hacer, si lo necesitan, para un lugar más rústico. Pueden combinar materiales, pueden incorporar también otras telas, pueden colocar cordones, sogas, alambres, como para darle una terminación más rústica al trabajo. Sé que ustedes van a poner también su creatividad. Y una vez que tenemos la base pintada, lo que vamos a hacer en este caso es comenzar a aplicar las luces y las sombras. La sombra la vamos a hacer con pintura acrílica color negro. Ahí vamos a ir dando toques en la parte de abajo, en la parte de los costados. Ahí van viendo qué fácil esto que vamos haciendo, lo van a poder realizar para decorar su casa. En esta parte también vamos a dar unos toques. Es muy sencilla las pinceladas que vamos dando también.
no tienen que ser expertas en pintura. Vamos a secar un poco el pincel, no lo vamos a enjuagar y vamos a tocar en el blanco. Y vamos a colocar en el centro, y ahí van viendo que ya empiezan a aparecer las luces. Y vamos a incorporar. Esta es la técnica de húmedo sobre húmedo. Vamos a comenzar, le vamos a ir dando toques, limpiamos el pincel si hace falta y ahí ya va apareciendo la forma, el volumen. Vamos a dar unas pinceladas en esta parte y ahí ya vamos teniendo lo que es el jarro, el jarrón. Ahí vamos a incorporar las pinturas. Es muy fácil. Lo mismo vamos a hacer con las partes que tiene en la parte de arriba, que también le vamos a hacer para que tenga volumen, que es la parte de la boca. La vamos a hacer también en tela. Ahí la vamos a pintar en color gris. Vamos a hacer de la misma manera que hicimos en el jarrón. Y por otro lado tenemos las manijas, que vamos a colocar una en el frente. Y para esta sí, ¿qué vamos a hacer? La vamos a dar vuelta y además vamos a colocar vellón o un poco de guata para que tenga más volumen. Vamos a ir jugando también con el relleno que le vamos a hacer como para que tenga más o menos volumen. Vamos a retirar esta parte, la vamos a dejar secar. Y por acá ya la tenemos seca. Esta parte la tenemos que dejar secar. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a repetir una técnica de pintura que es técnica de pincel seco también. Vamos a hacer con un pincel de cerda dura. Vamos a tocar en el blanco. Vamos a descargar y vamos a marcar un poco más la luz en este cacharro. Vamos haciendo pinceladas hacia lo largo. Vamos a descargar bien y vamos a hacer en las partes que queremos destacar más de este jarrón. Ahí vamos a trabajar pinceladas en círculo. Le vamos a hacer también en la boca del jarro. Ahí vamos a marcar más las luces. Y en la manija vamos a hacer en el centro. Son unas pinceladas como detalle de determinación. Ahí para dar la luz y acentuar más la luz en el trabajo. Esta parte la vamos a colocar acá y esta en esta parte. En esta parte es donde pueden incorporar más materiales como por ejemplo una cadena, soga, algo que ustedes le quieran agregar a este jarrón. Una vez que tenemos esto pasamos a los zapallos, que lo vamos a trabajar de la misma forma. ¿Qué vamos a hacer? En la parte de abajo habíamos hecho un naranja, también aguado, y vamos a ir dando toques de pintura acrílica en color, puede ser un terracota, rojo óxido, le damos unos toques de siena natural también para ir marcando. Y esto nos va a quedar ahí. Y por otro lado tenemos las hojas, que a las hojas no le vamos a colocar guata, no le vamos a dar volumen, sino que vamos a coser, vamos a dar recortar y dar vuelta, y también las vamos a pintar con colores verde, amarillo, manteca, le vamos a ir dando las luces y las sombras a las hojas. Y una vez que tenemos todas las piezas de este cuadro, ya podemos comenzar a preparar y lo vamos a colocar en un bastidor que van a comprar y van a preparar con, vamos a hacer una aguada en el color que ustedes quieran. En este caso yo elegí un blanco antiguo y vamos a ir retirando el exceso de pintura. Ahí vamos a colocar el jarrón en el centro, lo pueden colocar un poco hacia un costado. Vamos a colocar la manija, presentamos y vamos a pegar. Vamos a pegar en la parte de abajo, ahí. En la parte de arriba la vamos a dejar sin pegar para que quede más suelta. Pegamos la boca del jarro, ahí está. Y ahora sí ubicamos en la parte de adelante los zapallos. Uno, le vamos a dar la forma que nosotros queramos, lo que más nos guste. Colocamos los tallos. Y las hojas, que vamos a hacer unos pliegues en la parte de arriba y vamos a pegar, le vamos a ir dando forma a las hojas, ahí, y lo pegamos en esta parte. Pueden incorporar también unos rulitos de alambre para formar los zarcillos del zapallo y bueno, pueden incorporar también sogas para hacerlo más rústico según el lugar donde lo vayan a colocar. Y acá tengo uno terminado, donde van a ver que podemos acentuar más las sombras en la parte de los costados, en la parte que sería alrededor del jarrón, de los zapallos.
Y bueno, es una técnica fácil, novedosa, que espero que la puedan incorporar y que puedan hacer un lindo cuadro para sus casas. Le voy a leer la lista de materiales que necesitan para realizar este cuadro con zapallos. Y van a necesitar bastidor de madera, lienzo 40 centímetros, guata 40 centímetros, pinturas acrílicas negra, blanca, naranja, terracota, verde medio, verde oliva, amarilla, siena natural y chocolate, pinceles redondos de cerda dura y pistola encoladora. ¡Qué fácil resultó de tus manos!